Fíjese, lo voy a interrumpir porque de inmediato nos vamos a trasladar a un encuentro que sostiene hasta ahora el presidente Nicolás Maduro con los comandos tácticos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante. Desde el auditorium de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, cuna de la Revolución Bolivariana. Este auditorio que nos recuerda cuántas veces, cuántos eventos, cuántas jornadas de trabajo con nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, siempre presente con su imagen, su marcialidad, su sonrisa, su mensaje, su espíritu bolivariano. Hoy estamos precisamente en una jornada muy importante. Es una jornada de trabajo, es una jornada de orientaciones para impartir la visión, las órdenes a los jefes militares de las unidades tácticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lo largo y ancho del país. Nos hemos reunido ya por más de 2 horas con los 560 jefes y jefas de las unidades tácticas militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí están hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de conducir la defensa integral del territorio de Venezuela de norte a sur, de este a oeste. Mi saludo reiterado, mi admiración como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Hemos recibido las reflexiones, orientaciones de la sabiduría de nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente de Soberanía Política del gobierno bolivariano. Hemos recibido todas las apreciaciones y órdenes operativas, con su documentación incluida, del general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Presentes aquí el jefe del Estado Mayor de la Comandancia Estratégica Operacional, los comandantes del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, el comandante de la Comandancia en Jefe y los 560 líderes, lideresas, jefes y jefas de las unidades tácticas militares. Esta es la Fuerza Armada heredera de las glorias históricas. Hemos recordado que nuestra doctrina militar, hilvanada, construida, escrita por nuestro comandante supremo Hugo Chávez, tiene la raíz en nuestras luchas históricas, en la lucha de resistencia indígena, en las luchas de la guerra e independencia de casi 20 años, que nos llevó a nuestro ejército a liberar lo que hoy es Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, toda Sudamérica. Y de ahí viene nuestra doctrina, como lo recordábamos recientemente con el fallecimiento del general en jefe Pérez Arcay. Pérez Arcay, un verdadero general en jefe, un hombre de la lealtad, un hombre de una sola pieza, un hombre de un pensamiento fluido, brillante, creativo, un hombre de un sentimiento patriótico profundo de amor a Venezuela, el general en jefe Pérez Arcay, que recientemente partió, cambió de paisaje. ¿Cuánto contribuyó él a la construcción del concepto estratégico operacional? ¿Cuánto construyó él y contribuyó
con nuestro comandante Hugo Chávez en la construcción del concepto de guerra de todo el pueblo, de guerra antiimperialista, antioligárquica. ¿Cuánto contribuyó en la construcción de la doctrina militar, de los principios, de las fuentes en las que nosotros alimentamos nuestro espíritu, nuestros principios, nuestro historial lleno de heroicidad y de victorias? ¿Cuánto contribuyó ese dúo maravilloso, el comandante supremo Hugo Chávez y el general en jefe Pérez Arcáez? Valores militares de la historia que hemos construido en todos estos años de revolución bolivariana. Tenemos que aferrarnos a los valores reales, a los valores profundos del patriotismo, del bolivarianismo del siglo XXI, del pensamiento y el ejemplo del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y de todas las luchas que hemos llevado adelante, enriqueciendo nuestra doctrina y toda la fuerza que nosotros tenemos que llevar. Hemos pasado revista al acontecer de los últimos años. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha ordenado que se cree una comisión especial para la preparación y conmemoración de los hechos históricos del golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y de la resurrección cívico-militar del 13 de abril del año 2002 para recrear los hechos, para recuperar la memoria histórica y para conmemorar la inmensa victoria cívico-militar del pueblo con el rescate del comandante Chávez, el rescate del hilo constitucional y la victoria contra el golpe de Estado imperialista apoyado por la oligarquía colombiana. He encargado de esa comisión militar a uno de sus protagonistas principales, el general en jefe Vladimir Padrino López. Desde ya hay que empezar a trabajar. No esperemos que llegue el mes de abril 2022. Son 20 años ya. Hemos pasado revista a todos los hechos históricos y las lecciones y enseñanzas de cada momento. Hemos pasado revista a los 4 años de la era Trump. 2017, Guarimba, constituyente, victorias electorales, fortalecimiento de la paz y de la república. 2018, todo el proceso electoral, proceso político, económico, el atentado del 4 de agosto, ¿quién lo preparó? ¿Qué objetivos buscaba? Hemos pasado revista al año 2019, el año de las amenazas, de los llamados a intervención, del intento de invasión de Venezuela y las victorias cívico-militares, policiales que obtuvimos. Hemos pasado revista al año 2020. Y hemos pasado revista también a la situación 2021, este año bicentenario de Carabobo, este año de recuperación integral del país, donde estamos dando el primer paso ya sostenido, sostenible, firme de recuperación económica, del crecimiento económico, de recuperación paulatina del estado de bienestar social, del estado de seguridad y protección social vulnerado por la guerra y las sanciones. Hemos pasado revista de las amenazas y peligros que hay. Y de los pasos que hay que dar para fortalecer la capacidad de reacción rápida e inmediata. He ratificado la orden para que todas las zonas de defensa integral, todas las regiones de defensa integral y todas las unidades, las 560 unidades presentes aquí, ajustemos los planes para nosotros garantizar, liberar
todo el territorio de Venezuela de estos grupos de terroristas armados narcotraficantes de Colombia. Liberar a Venezuela de los grupos TANCOL. Al 100% territorio liberado, palmo a palmo, de norte a sur, de este a oeste, Venezuela tierra libre de TANCOL, terroristas armados narcotraficantes de Colombia, fuera, fuera de territorio venezolano. ¡Cúmplase! Y además de elevar la calidad y la capacidad de la inteligencia y la contrainteligencia para detectar a grupos sicariales que, entrenados por el gobierno colombiano de Iván Duque, entran con el objetivo de atacar el sistema eléctrico, grupos sicariales con ex policías y ex militares de Venezuela, de Colombia, con paracos, que se entrenan en Colombia con metas específicas de ir a atacar el sistema eléctrico, de atacar objetivos estratégicos en Venezuela, de tratar de perturbar el clima electoral, el panorama electoral del país. Mosca todo el mundo, pues. Ya lo hemos hablado y confío plenamente en la capacidad de acción de todas las 560 unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta unión cívico-militar-policial. En estos años 2019-2020, general Padrino López, general en jefe Hernández Lares, señores oficiales, señoras oficiales, a la unión cívico-militar fundada y forjada por nuestro comandante Chávez, se unió perfectamente también la alianza y la unión cívico-militar-policial en todo el territorio. Construir la moral, la disciplina, la integración institucional, la capacidad operativa, la capacidad de combate de la unión cívico-militar-policial. Avanzar sobre las amenazas que en lo fundamental vienen de Colombia por la conspiración permanente del narcoparaco Iván Duque desde Bogotá. Ya está bastante, bastante denunciado todos los planes contra Venezuela. Y ahora lo que ha surgido, que tiene arrugado el corazón de los venezolanos y venezolanas, el asesinato de estos niños en el Tibú, el asesinato de más de 1.800 venezolanos, declarado por las autoridades de Colombia, el homicidio de más de 1.800 venezolanos y venezolanas migrantes que vivían en Colombia, la desaparición forzada de más de 860 venezolanos y venezolanas en Colombia, reconocidos por datos oficiales del Estado colombiano. Si ellos son capaces de reconocer estas cifras asombrosas, trágicas, criminales, ¿qué más no podemos nosotros esperar? Estas cifras se quedan cortas en la magnitud del asesinato y del crimen contra los venezolanos y venezolanas, producto de la xenofobia sembrada y promovida por Iván Duque personalmente. Él ha promovido esto. Iván Duque es responsable y culpable de la persecución y del odio contra los venezolanos y venezolanas en Colombia. Yo por eso aprovecho este acto militar para tenderle mis manos, las dos manos, a los venezolanos y venezolanas que hayan emigrado a Colombia para que vuelvan a su patria, Venezuela, para que aquí estén con vida, en paz, en su tierra. Porque Venezuela es buena gente, el venezolano es buena gente, solidario, acogedor. Aquí en Venezuela hay más de 6 millones de colombianos y nadie los persigue. Nadie los insulta en las calles, nadie habla mal de ellos.
al contrario, desde la Presidencia de la República instamos a la unión, a la integración, al amor, a la solidaridad con nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, con el amor y la solidaridad con nuestros hermanos de otras latitudes, árabes, sirios, palestinos, libaneses, portugueses, españoles, italianos. Venezuela es un país receptor de migración. En los últimos años de la guerra económica, un grupo de venezolanos y venezolanas ha ido a probar suerte en el mundo. ¿Y qué ha encontrado? Persecución y muerte en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Yo le tiendo mis manos a los venezolanos y venezolanos, vénganse para su patria. Aquí nadie los va a perseguir, aquí nadie los va a insultar. Aquí les vamos a dar un abrazo de amor, de compañía. Y juntos nos ponemos el hombro y vamos para adelante, recuperando nuestra patria, recuperando la familia. Plan Vuelta a la Patria, Plan Vuelta a la Patria. Hemos hablado de esto y demás. Hablando en términos militares también. Bueno, en los próximos días de la segunda quincena de octubre se van a activar los ejercicios militares Escudo Bolivariano, acción rápida. De inmediato, orden de operaciones, activación, acción rápida, despliegue territorial y para el despliegue de los sistemas de armas. Muy importante. Igualmente, he dado la orden de preparar todas las bases teóricas, doctrinarias y organizativas para la creación, en el marco del sistema defensivo territorial, crear el sistema defensivo comunal, donde la milicia nacional bolivariana, milicianos y milicianas, tengan todas sus funciones, todos sus deberes, todo su armamento listo para la defensa del país. Milicianos y milicianas, vamos a la creación del sistema defensivo comunal como parte integrante del sistema defensivo territorial de nuestro país. Ya pronto lo vamos a activar. Ya pronto lo vamos a activar como producto de los ejercicios Escudo Bolivariano. Bueno, siempre la Milicia Nacional está en la primera línea, como una fuerza complementaria, como una fuerza fundamental de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las 24 SODIS territoriales y de los 8 regiones de defensa integral. Así que bueno, vamos a seguir avanzando en cada uno de estas tareas, de estas misiones. Tenemos pendiente también todo lo que tiene que ver con la preparación de los procesos electorales. El domingo pasado hubo un simulacro de elecciones. El Plan República volvió a demostrar su capacidad de despliegue de trabajo para proteger los centros electorales, para facilitar el funcionamiento de todo el proceso electoral. El simulacro fue todo un éxito para el sistema electoral venezolano, fue todo un éxito del Plan República, tanto con el despliegue de los equipos, maquinarias y personal, como con el repliegue también de ese personal y de todo ese equipo. Despliegue y repliegue. ¿Para garantizar qué? Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales del noble pueblo de Venezuela y su derecho a votar, a elegir. Yo aprovecho este acto militar de ajuste de planes, de revisión de tácticas y de misiones nuevas, aprovecho para ratificar mi llamado a todo el pueblo de Venezuela, sin distingo, sin discriminación,
a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a prepararse para participar en el proceso de megaelecciones del domingo 21 de noviembre desde ya. Ese proceso contará con la seguridad y la protección del Plan República íntegramente. La bioseguridad, la seguridad, la protección. 21 de noviembre, megaelecciones, todos y todas a votar democráticamente. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la gran protectora de la paz, la gran protectora de la estabilidad, la gran protectora de la soberanía, con sus valores del antiimperialismo, con sus valores antioligárquicos, con sus valores bolivarianos profundos, con sus valores cristianos del Cristo Redentor, con sus valores de su fe inquebrantable en Chávez, hoy más que nunca, nuestro comandante supremo, con nuestra doctrina, fortalecer la vida institucional, la vida profesional y la capacidad militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es fortalecer el poder militar del país. Y fortalecer el poder militar del país es fortalecer el poder de nuestra nación. Ya lo decía en la reunión privada, el concepto estratégico de nuestro comandante Chávez, el concepto geopolítico de nuestro comandante Chávez sobre el poder de la nación, siempre pendiente de incrementar el poder de la nación, de incrementar el poder político constitucional de las instituciones y del pueblo como protagonista de su democracia, en ejercicio pleno de su soberanía popular. Incrementar y fortalecer y recuperar, reconstruir el poder económico del país. Este año vamos a tener el primer año de crecimiento de la economía real, de la economía que satisface bienes y servicios para el pueblo. La recuperación y el fortalecimiento del poder social, el poder de la educación, de la cultura, de la conciencia, de la seguridad social, de la protección social, del estado de bienestar social tiroteado y vulnerado por la guerra, por las sanciones. Y el reimpulso permanente y fortalecimiento del poder militar del país, del poder de defensa militar, del poder moral militar, del poder militar integral. Todo esto unido. El poder político, el poder constitucional, el poder popular, el poder económico, el poder social y el poder militar es el poder de la nación. Y a todos los venezolanos y venezolanas nos gusta, nos conviene y necesitamos tener una nación modestamente poderosa, diría yo. Poderosa, incrementar el poder de la nación. Señores oficiales, señoras oficiales, la orden está dada. Vayamos a fortalecer el poder de la nación. Fortalezcamos el poder militar de la patria. Y digamos con mucho orgullo y mucho amor, en una sola voz, ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. Leales siempre. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y digamos, con mucho amor y con mucha decisión, patria querida, patria amada, hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias, pues, señores y señoras, jefas y jefes militares del país. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Muchas gracias, pues. Que Dios me lo bendiga. Bueno, gracias, pues. Fin de la transmisión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y así concluye esta reunión con comandantes de unidades tácticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Retirada.